El representante de los comerciantes del sector, Manuel Seoane Raúl Castro Carrasco, ubicado en los exteriores del mercado anexo, indicó que seguirán pernoctando en el lugar para defender sus puestos entre el ultimátum dado por el jefe de la oficina de mercados, Julio Agüero, quien advirtió que en 72 horas deberían desocupar las áreas ocupadas. Que ahora Acomín, con su directiva, pretenden acoger sí a Comaseco, pero no en igualdad de condiciones como dice el acuerdo. Dice que, por ejemplo, que van a hacer su proyecto y que Acomín va a ir a Comaseco, va a ir al tercer piso, a la azotea, ¿ya? Entonces, desde ya, o sea, no estamos hablando de igualdad de condiciones. Y que donde están ellos va a ser estacionamiento, está bien, pero igualdad de condiciones es cuánto te ha costado, cuánto me corresponde pagar, te lo tengo que reembolsar y todos juguemos bajo la misma regla del juego como comerciantes. Porque no dice, y otra cosa que ellos piden es que Acomaseco deje de ser Acomaseco y pasen a ser uno por uno socios de Acomín. Y eso no dice el acuerdo. Dice, Acomín acoja a Comaseco. Alegó que el terreno donde se encuentran posicionados es privado y que en todo caso aún no se ejecuta el acuerdo municipal de diciembre del 2012, mediante el cual el Consejo de Piura privatizó el mercado anexo a favor de la asociación de este mercado, siempre y cuando los incluyan en igualdad de condiciones. Sale el acuerdo de Consejo 182 de ese año. Y en ese acuerdo dice, privatizar el complejo de mercados, vendérselo a Comín, y en otro considerando sexto, dice en el artículo sexto, deberá acoger, dice, a Comaseco en igualdad de condiciones. Entonces, el acuerdo de consejo que está por encima de una resolución de alcaldía, privatiza el mercado en ese sentido. O sea, las pautas o la condición es, te privatizo, te vendo y debes acoger a Comaseco. Carrasco informó que cursarán una carta notarial al jefe de mercados para que fundamente la disposición municipal de retirarlos de la zona ocupada. Vamos a enviar una carta notarial para que él precise cuál es el fundamento de esa declaración, ya, porque él debe tener un fundamento. En la administración pública no se habla porque se me ocurre. Porque, ¿cuándo le van a enviar esa carta? Hoy mismo le vamos a enviar una carta para que él aclare los términos y el fundamento de esa afirmación. Los comerciantes, cuando saben que va a haber desalojo, es un caos. Y hay gente que incluso ha pensado en prepararse, algo. Acá no, pues no se trata de eso. A Comaseco tiene la seguridad que está en un área privada y no pues van a pretender desestabilizar o crear la zozobra en el interior de esta asociación.